Bueno, amigos, pues ya estamos una tarde más aquí en De Casal en Casal y esta vez he vuelto a mi sector favorito, a mi casa, Cuatro Carreres, y estoy esta vez en ¿Qué falla? En Falla Luis Oleac Mariola Granada. ¿Y con quién estoy? Con Vega Rodríguez Ferrer. Bueno, Vega, cuéntame, fallera mayor infantil y no tienes presidente infantil. ¿Cómo estás llevando tú eso? Bien. ¿Sí? Claro, ¿es todo para ti? Claro, ¿verdad? ¿A que sí? Bueno. Y si no, que todos, porque veo por aquí que tenemos uno chiquitín, si no, luego todos los chicos te acompañarán también, ¿a que sí? Claro que sí. Bueno, cuéntame, ¿fallera de toda la vida? Sí. ¿Sí? ¿Desde que naciste o desde la barriguita de la mami? Desde la barriguita. Ah, o sea que ya antes de nacer ya estabas apuntada en la falla, ¿eh? Sin que ellos supieran si eras chico o chica, también puede ser, ¿no? Muy bien, bueno, cuéntame, fallera mayor infantil, ¿por qué este año? Porque el año pasado fue mi hermana y quería y me gustó mucho. Chica, yo no sabía eso. Eso me lo había perdido yo. Bueno, cuéntame cómo viviste el año pasado. Bien. Bien, ¿te acompañabas a todas partes? ¿Y qué tal? ¿Algo que resaltarías del año pasado? De vivirlo con tu hermana. ¿No? Ah, no te acuerdas de nada. Yo estoy segura que hay muchas cosas, pero ahora no te acordarás. Pero bueno, ¿y este año qué tal lo estás llevando? Bien. ¿Sí? Qué bonito, ¿eh? Que sea ella quien te pase la banda a ti. Muy bien. Bueno, ¿y la familia qué tal se lo está pasando? Bien, Bueno, también. se lo estará pasando bien y estarán hasta el pirri, ¿no? Porque ellos están pasando 2 años seguidos. Claro. Pero bueno, ¿te acompañan a todo? Sí. ¿Alguna cosita que te haya pasado con ellos? Como habéis ido a una presentación, se os ha olvidado un pincho, un pendiente. Nada, nada. De momento no, pues mira, que no pase, que no pase. Que no pase. Que aún queda ejercicio y aún puede pasar de todo. Bueno, cuéntame, ¿qué me dirías de tu fallera mayor? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo es? Descríbemela. Pues ¿Cómo es? Alta, guapa, morena, rubia, simpática, amable, puñetera. No sé. Venga, a chica. ver, es mi prima. Ah, es tu prima. Vamos a ver. O sea, todo queda en familia. La saliente infantil, tu hermana. Tu fallera mayor, tu prima. Cuéntame, ¿cómo ha sido esto? A ver. Pues que yo quería hacer con ella. Ah, vale. ¿Y tú sabías que se presentaba ella este año? ¿Sí? Sí. ¿Y tú sabías que te presentaban este año? ¿O te presentabas? ¿O te han dado la sorpresa? Pues creía que me iban a decir que no. ¿Creías que te iban a decir que no? Entonces sí que ha sido una sorpresa, ¿no? Bueno. Bueno, mitad, mitad, ¿no? Cuando te dijeron que sí, ya sería la sorpresa, ¿verdad? Bueno. Pues claro, entonces, claro, tu prima, ¿qué me vas a contar de ella? ¿Qué tiene que ser? Pues es muy amable y muy simpática. Claro. Bueno, y de los presis, porque yo sé que tienes dos presis, no uno, dos. ¿Qué me dirías de ellos? Pues que uno es mi padre. ¡Anda! Y otro es como de la familia. Claro, pues ¿qué me vas a decir de ellos? Si uno es el papi y el otro pues es como de la familia, un segundo papi prácticamente, ¿no? Pues ¿qué me vas a decir de ellos? Pues una maravilla que sí. ¿Te lo pasas bien con ellos? Sí. ¿Os cuidan a las dos? Claro. Sí. Pues sí, ¿qué vamos a decir de ellos, eh? De los cuatro, yo tengo una pregunta estrella, y es de los cuatro, ¿alguno es más puñetero que otro? Sí. ¿Quién? Residentes. ¿Los dos? ¿Sí? ¿No hay uno más que otro? Madre mía, precisa, a ver qué me contáis vosotros luego. Madre mía. ¿Qué puñeta? ¿Qué os hacen? ¿Qué os hacen para hacer la puñeta? Vienen y os hacen así cosquillas. Pues de todo. Oh. ¿Cómo que de todo? Cuéntame algo, va. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te viene ahora a la cabeza? Pues Vamos, cuando te lo piensas, es que una de dos.
¿O realmente no se han hecho nada Sí, todavía? pero es que ahora... O de tanta puñeta que os han hecho, no te acuerdas. No te acuerdas ahora. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, cuéntame, nosotras seguimos. Ya, si te acuerdas de algo, ya me lo dices. Dices, sí, me acuerdo de una cosita, de lo que te haya pasado, da igual hasta ahora. Mientras me cuentas tus falleritos y tus falleritas, tu comisión infantil, ¿cómo son? Muy amables. Sí, juegan mucho contigo, Sí. juegas con ellos cuando puedes y te dejan, porque este año hay que decir que primero va la parte protocolaria. ¿A que sí? Bueno, ¿y qué actividades hacéis aquí en la falla? Pues... A ver, no podéis ayudar, detrás de la cámara. No pasa nada, que habléis. ¿Qué actividades? Pues el toro mecánico, Sí. claro. Digo yo que Halloween también lo haréis, ¿no? Sí. Claro, Sí. me sirve también carnavales. Sí. También... Vamos, tantas actividades que no saben ni por dónde empezar, Karaoke. pobreta. ¡Ah, karaoke también! Sí. ¿Tú participas en el karaoke? Sí. ¿Sí? ¿Hacéis campeonato o simplemente para pasarlo bien? Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Karaoke? Seguimos pensando. Claro, carnaval, nos están chivando por ahí. Madre mía, relaja, relaja, cariñet. O sea, de los nervios te estás quedando totalmente en blanco, ¿eh? Relaja, que yo no muerdo y el micro ya te digo yo que menos todavía. En todo caso, es al revés, lo puedes morder tú. No, no te lo aconsejo, pero. Madre mía, ¿eso va en serio? Bueno. ¿Cómo que bueno? Es que me están diciendo que hace todos los días vídeos en Instagram y en directo. Y aquí, pobrecita, me está, ante los nervios estás muerta de la vergüenza. ¿Cómo es eso? Pues, a ver. A ver. Nada, no le sale. Relaja, relaja. Te voy a tener que salsear otra vez, ¿eh? Te voy a tener que salsear otra vez, mujer. Bueno, va. A ver, cuéntame, ¿qué tal con tus falleras mayores infantiles Bien, del sector? ¿Bien? sí. ¿Alguna gamberradita que hayáis hecho? ¿No? ¿Son No. muy buenas? Ellas a lo mejor, pero yo con ellas no. Ah, o sea, ellas a lo mejor, pero tú con ellas No. no, no te apuntas a las gamberraditas. ¿Tan buena eres? ¿Sí, no? A ver luego qué me cuenta el papi. Estoy ahí con una cara como diciendo, bueno, a ver qué me dice. Bueno, ¿y con los presis infantiles qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Has liado con alguno? ¿Qué es eso? ¿No te gusta ningún chico? No. ¿De los presis? ¿No? No. ¿No te gusta ninguno? Ay, madre. Madre mía, qué ocurrencias tengo, ¿eh? ¿Cómo se me ha ocurrido? Bueno, ¿y qué bueno? ¿Qué actividades hacéis en el sector? Pues a ver, el otro día fuimos al Museo Fallero, Ah, mira. también fuimos... Ahí, ¿Dónde vas? espera. Al Museo Fallero. ¿Qué tal el Museo Fallero? Bien. ¿Bien? ¿Os gustó? Sí. También... Sí. Presentaciones. Ah, yo digo. Actos. Claro. Yo creo que ya. De momento ya, ¿no? Sí. Sí, porque además yo sí que sé que habían ahí por ahí un par de festivales que justo coincidió con el. Con todos la tormenta, todo el agua que cayó y al final pues se ha Sí, aplazado. Todavía no se sabe, sí. pero se ha aplazado para hacerlo más adelante. Bueno, cuéntame, fuera de fallas, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué actividades te gustan hacer? Ya me han chivado Pues... los vídeos que haces todos los días. ¿Cómo es eso de los vídeos? Quiero que me lo cuentes también, Bueno, ¿eh? todos los días no. Bueno, También hago casi, casi. slime. Skype también has. Slime. Ah, slime. Espérate, eso es nuevo. ¿Qué es eso? Pues como para desestresarte. And. Ah, vale. Dicen que es lo del moco. Pues claro, pues yo no lo conocía. Yo lo conocía por el moco. Sí. Anda. ¿Y sirve? ¿Te ayuda para desestresarte?
Sí, pues mira, oye, mientras funcione. Cuando lo hago, pues me relajo un poco. Ah, muy bien. Bueno, y los vídeos, cuéntame un poquito de los vídeos. ¿Qué hablas, qué cuentas en los vídeos? Pues Como que pues venga, algo. A ver, chivatos, que alguien me chive algo. Ah, mira, sí. ¿ves cómo se hace el slime? Los squishies, ¿qué más? Enseño pues cosas Ah. y Ah, musicales musicalis, también. musicalis, Ah, musical. TikToks. Anda. Ma pues haces cosas, ¿eh? Y no me estás contando ni la mitad. O sea, relájate, relaja. Bueno, va, ¿qué más cositas? De aparte de los vídeos, ¿alguna cosita más? ¿Actividades que más te gustan hacer? Baile. ¿Bailar? Sí, y ¿Qué tipo de baile te gusta? de ritmo. O Todo, ¿no? sea, Todo en general. sí. Lo que te tiren encima, tú lo bailas. Claro que sí. Venga, va, que te he cortado. ¿Qué más cositas? Pues también pues Un deporte, ir de compras, por ejemplo. sí. Claro, ir de compras a las chicas nos gusta a todas, ¿eh? Me Ay, encanta la claro. ropa. La ropa te gusta Sí. mucho. Muy bien. ¿Y maquillaje también te gusta? O no. Bueno. Bueno, ya llegará, ¿no? Ya llegará, ya. Que todo tiene su tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más haces? ¿Qué más te gusta? Pintar, dibujar. Pintar mucho me, o sea, de pequeña mi madre imprimía unos dibujos de Pocoyo y todo eso y los pintaba. Sea que te gusta pintar también. Muy bien. Bueno, pues veo que también te gusta, eres una persona activa, ¿eh? Aunque estés aquí tan tranquilita, digo yo que luego serás un poco terremoto también. Porque vamos, engañáis, ¿eh? Sí, me hacen por ahí, sí, sacaréis de sí. Luego aquí os sentáis conmigo, cogéis el micro y raro es el que se desmelena. Siempre acabáis chiquitines. Que no muerde, te recuerdo que no muerde. Y yo tampoco, yo te salseo, ¿eh? Yo te salseo, porque la otra mano no la puedo soltar, que si no, te salseaba con las dos. Bueno, cariño, cuéntame, volvemos ya a las fallas. ¿Cuántos trajes teníamos ya hechos antes de presentarte este año? Ya el año Ah, pasado o el uno. anterior, teníamos uno. ¿Y este año cuántos caen? ¿Cuántos te hacen nuevos? Pues no lo sé. Sin decirme colores, no lo sabemos. Ah, lo tenemos sorpresa. Pues nada, ya te digo yo una cosa. Yo digo, así mejor, porque cuando crezcas vendrán más claro, porque los de este año igual a lo mejor no te vienen. De aquí, de este te durará. Pero igual de aquí a mejor a 2 años ya te toca otro nuevo. Y claro, la ventaja que tenéis, que sois chiquitinas y como vais creciendo, pues más. ¿Nos acordamos quién lo hace? ¿Quién lo cose? Una modista. ¿Nos acordamos del nombre? Sí. ¿Quién es? Chelo. Chelo. ¿Y qué tal? Bien. ¿Vas cómoda con el traje? Sí. Sí. Te tiene ya cogida todas las medidas, ¿verdad? Y sabe lo que te gusta. Bueno, pues mirando a cámara, ¿vale? Le vas a mandar un saludito y un besazo enorme a Chelo. Bueno, a ver, te voy a ayudar. Esto normalmente es, Chelo, que me encanta el traje, que voy comodísima, que me encantas, que muchísimas gracias, un besazo enorme. ¿Quieres probar tú? Venga, va. ¿Sí? No puede, le puede dar vergüenza, pobrecita mía. Pues nada, un besazo, Chelo. Eso sí, ¿verdad? Un Sí. besazo, venga, mándaselo otra vez. Claro que sí. Bueno, ¿y quién te peina de fallera? La peluquera. ¿Quién? ¿Qué peluquera? Pilis. Pili te peina. ¿Y qué tal con ella? Bien. ¿Bien? ¿No te molesta ningún gancho, ni medio, ni nada de nada? Muy bien, oye. ¿Y has dormido con los moños ya? Sí, una vez. Entonces, si hemos podido dormir con ellos, prueba superada. Di que sí, pues vamos a hacer lo mismo con Pili, ¿vale? Mirando a cámara, le mandas un saludo y un besazo enorme. Igual. Pili, que voy comodísima con los moños, que no me molestan, que me encanta y que me dejas preciosa. Seguro que sí. Un besazo, Pili. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el acto que más ganas
tienes de que llegue o el que más te gusta de todos? La presentación. La presentación, ¿cuándo la tenemos? El 22 de diciembre. Pues está cerquita ya eso, ¿eh? Bueno, cerquita, cuando se vea la entrevista en televisión ya habrá pasado, pero bueno. Pues nada, compañero, tú me avisas antes de que se nos pueda cortar y ya está, que no pasa nada. Ya no, aún queda. Hombre, me tiene que contar más cosas. Y yo digo del vídeo, que se nos corte el vídeo, es que claro. Vamos, me tiene que avisar también un poco para que no nos quedemos aquí las dos, dale que te pego y se haya cortado ahí la cámara sin grabar. Bueno, la presentación, cuéntame, ¿qué tantas ganas tienes? ¿Que te imaginas algo? O sea, no. Lo llevan bien en secreto, ¿verdad? Sí. Para que te den una buena sorpresa. Y aparte de la presentación, ¿algún otro que tengas ganas de vivirlo? Pues las fallas. Las fallas en general, ¿no? Muy bien. Los pasacalles y todo, todo. Y sobre todo de ver tu fallita. Sí. ¿Ya hemos visto la fallita o el boceto? No, aún no. ¿Aún no? Aún no hemos visto nada en el boceto tampoco. ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa lo llevamos todo este año, eh! ¡Madre mía! Bueno, ¿qué me queda? ¿Algún acto que no, que el que menos ganas tengas de que llegue? Pues... pues me gustan todos. ¿Te gustan todos? Pues nada, mejor, porque así los disfrutas todos. Claro. Bueno, ningún, o sea, todos, ¿te gustan todos, todos, absolutamente todos? Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora te voy a hacer una pequeña sección, ¿vale? Normalmente pues se la hacemos a la fallera mayor, pero claro, ya me han chivado antes que pobreta no puede estar. Y encima, claro, tampoco tienes a Pres Infantil. Entonces, no. Te voy a hacer unas preguntitas, ¿vale? Y te voy a dar a elegir entre dos, ¿vale? Entonces voy a empezar, por ejemplo, con chuches o petardos. Petardos. ¿Por qué? Pues porque siempre, o sea, desde que empecé con los chinitos, todos los años... me cojo muchas cajas de chinitos. Vamos, que eres petardera. Sí. Ah, bien, bien. ¿Oro o plata? Oro. ¿Oro? ¿Por qué? Te gusta más cómo te queda, ¿no? Más que la plata. Muy bien. A ver. ¿Slim o vídeos? Slime. Slime. Ya ves, ya lo he dicho yo mal y todo, slime. ¿Prefieres el slime? Sí. ¿Por qué? Pues porque me divierte. ¿Te divierte más que los vídeos? Pues nada, está claro. A ver, ¿qué más? ¿Presentación u ofrenda? Ofrenda. ¿Por qué? Porque así, pues, me ve la gente. ¿Te gusta más, no? Claro, paseas por toda Valencia... Claro que sí. Y este año, vamos, tienes que ir tú la más maravillosa, más mejor de todas mundiales, ¿eh? Claro que sí, hombre. Eres la fallera mayor infantil este año, que te tienes que lucir. Claro que sí. Bueno, a ver, la siguiente. ¿La planta o la recogida de premio? La planta. La planta, ¿por qué? Porque así veo la falla. Claro que sí, que tienes ganas de verla, ¿no? De saber algo de ella. Yo también. Yo también. Bueno, y venga, va, vamos a por las últimas ya. ¿Mascleta o castillo? Castillo. ¿Por qué? Porque es más luminoso. ¿Te gusta más ver los colores por la noche, no? Sí. Y las formas que hace y todo. Muy bien. ¿Y si te digo San José o Cheperudeta, la Virgen? ¿Me sabrías elegir uno de los dos? Esta es difícil, esta es la más difícil para ti. Pues... no lo sabemos todavía. Pues nada, nos quedamos con los dos, porque como los dos están en la Plaza de la Virgen el día de la ofrenda, no pasa nada. Pues nada, guapísima. ¿Alguna anécdota? ¿Te acuerdas de algo que te haya pasado hasta ahora? ¿Algo que quieras contar? No. ¿No? Pues ya hemos acabado la entrevista. ¿Qué te ha parecido?
Bien. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Así me gusta. Bueno, lo que a nosotros nos importa es que os lo paséis bien, que os guste la entrevista y que la disfrutéis. Nos quedan solo dos cositas, ¿vale? Mirando a cámara, ¿a quién hay que darle las gracias porque seas fallera mayor infantil este año? A mi familia. Muy bien. ¿Y la gente que no es fallera, por qué tiene que venir a conoceros? Y la que es fallera, igual. Tanto falleros como no falleros, ¿por qué tienen que venir a conoceros? Porque, venga, va, te ayudo un poquito. Porque tenéis muchas actividades. Porque, ¿por qué? Venga, porque os divertís mucho. Porque somos muy guays. Claro, mujer, claro que sí, porque sois muy guays. Claro que sí, y os lo pasáis en grande y siempre lo disfrutáis a tope. Claro que sí. Pues nada, ya está, ya hemos acabado. Ahora nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con los presidentes, porque no hay uno, sino dos presidentes de aquí de La Falla, a ver qué nos cuentan. Hasta ahora, amigos. Univers Faller, ¿te gustaría colaborar en un programa de fallas? ¿Te gustaría formar parte de un programa divertido y entretenido? ¿Te gustaría formar parte de nuestra gran familia? Si es que sí, ponte en contacto con nosotros en noticias@universfaller.es, porque estas fallas contigo pueden ser diferentes. Univers Faller, ¿te gustaría que publicáramos noticias de tu comisión? ¿Te gustaría que todo el mundo se enterara de los eventos falleros? Si es que sí, mándanos tus noticias falleras a noticias@universfaller.es. Univers Faller, ¿te gustaría que te entrevistáramos? ¿Te gustaría que visitáramos tu casal? ¿Te gustaría salir en la tele? ¿Eres presidente infantil, fallera mayor infantil o fallera mayor de este ejercicio? Si todas las respuestas son sí, mándanos un correo a decasalencasal@ftvvalencia.es. Nos pondremos en contacto contigo, porque estas fallas, tú eres el protagonista. Bueno, amigo, pues después de este corte tan chiquitín, seguimos en mi sector, en Cuatro Carreres. Y estamos esta vez con los presidentes de ¿Qué falla? Porque nos gusta que nos lo digáis vosotros. Es La Falla, Luis Olía Mario La Granada. Muy bien, ¿y con quién estamos? Soy Rafa Rodríguez. Yo, José Quilis. Y sois los presidentes ya no actuales, porque ya lleváis 2 años. 2 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir la presidencia? De momento, bien. De No se momento lo han pegado ni nada, No, tampoco iba por ahí, Nos pero. conocemos ya muchos años, entonces ya sabemos de qué pie coge a cada uno. ¿Alguna vez habéis sido presidente en solitario, aunque estuviera José, sí. alguno? José, cuéntame la Sí. experiencia. Bueno, pues fue hace bastantes años, fue en el 2005, creo recordar. Y nada, pues fue algo bastante joven era yo y me pilló un poco así de sorpresa. Y bien, la verdad es que la experiencia fue buena. La verdad es que fue ¿Qué buena. fuisteis, un año o Un fuisteis año, un año. varios? Un año Con un y. año tuve bastante. Sí, porque acabé un poco también saturado. Pero bien, Sí. la verdad es que luego las cosas las piensas, echas atrás y dices, la verdad es que el año ha estado bastante bien y lo pasé muy bien, la verdad. Muy bien. Y bueno, ¿y este año cuál ha sido el gusanito? Ya no este, sino el año pasado, ese gusanito que os hizo a los dos ir hacia adelante para capitanear la falla y además juntos los dos. Bueno, pues fue algo, pues eso, que nos picaba un poquito, teníamos ahí, queríamos, veíamos la falla que queríamos, pues eso, hacer algo que la falla fuera adelante, o sea, la veíamos un poco estancada y teníamos ganas de menear, de mover todo esto y que cambiara un poco el tema e intentar, pues eso, no quiero decir que nos estuviera, pero vamos, eran ganas que teníamos los dos Dale de, un chute de exacto, de la adrenalina, de adrenalina de subidón o cogerlo y de algo, muy subidón bien. porque lo veíamos todo muy en línea, ¿sabes? Muy Que tal y que, necesitaba un cambio, sí, algo, un poquito un de. poquito de. Muy bien. Rafa, cuéntame tú, lo mismo que él o hay algún otro motivo que también te. No, ese es el intentar darle un cambio y tirar para adelante, porque la situación de las fallas hoy en día es un poco difícil, tanto Sí, la por verdad es que todo, sí. vecinos,
Los permisos, todo, todo. Y había que tirar para adelante y lo hablamos, lo estuvimos mirando en verano, dijimos, pues para adelante. Y adelante, y de uno... Tenemos un buen equipo que nos respalda. Correcto. Y entonces, vamos para adelante. Y ya vais por el segundo año. Sí. ¿Qué diferencia, notáis alguna diferencia del año pasado a este? Cuestión de llevar los actos, de llevar las gestiones, de cómo... De, en general. A ver, un poco el tema... Yo puedo, bueno, puedo comentar como él el tema de los papeleos y subvenciones y todo este tema que hay que hacer, que yo, por ejemplo, de cuando fui presidente la otra vez y tal, no me acordaba prácticamente de nada. Y, pues eso, este año lo bueno es que ya lo tenemos todo un poco más del año pasado. Ya sabemos de qué va un poco el tema porque nos pilló un poco, pues eso, de sorpresa. Y claro, había que hacer muchos papeleos nuevos que no teníamos ni idea. Y ahora ya pues lo tenemos más controlado. Ya lo tenéis más controlado. ¿Y la diferencia de este año cuando estuviste tú solo? Porque, claro, aparte de papeleos y de todo, tienes que notar muchísima diferencia en muchos aspectos, ¿no? Bueno, a ver... tampoco varía mucho, la verdad. La verdad es que lo bueno de ser dos, como si fuéramos más, es que puedes repartir la faena bastante. Claro. Entre él y yo no lo repartimos muy bien. Cuando estás solo te lo tienes que comer tú todo. Y evidentemente, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso es algo que yo, la verdad, ahora viviéndolo como lo estoy viviendo, entiendo las fallas, ¿no? Que son varios presidentes, incluso más de dos, que son tres, cuatro. Sí, y hay incluso quien tiene cinco o seis. Cinco o seis, exactamente. También. Porque hoy en día, antiguamente no, pero yo creo que hoy en día no tenemos todos tanto tiempo claro, para esto. Y está bien hacerlo así, repartirlo así, la verdad. Es más llevadero. Diferencia, pues eso, me acuerdo pues que eso lo llevaba yo con el equipo que tenía y tal, pero estaba yo solo y así se lleva, la verdad es que mejor. Claro. Bastante mejor. Bueno, contadme un poquito vuestras falleras mayores de la Peque. ¿Qué me contarías? ¿Qué te voy a contar yo de mi hija? ¿Qué me vas a contar de tu mi sobrina? Hija? Exacto. O sea, pues no puedo contarte nada porque, o sea, lo que diga es bueno, nada. Yo creo que algo me puedes contar, porque sí. Hemos visto que la Peque, vamos, se ha portado súper bien, pobrecita mía, le ha podido el nervio, la era vergüenza y me habéis dicho que no para quieta, en no, verdad. Es un terremoto. Es un terremoto y le gusta mucho el baile, el slime, porque yo estoy del slime ese ya hasta... hasta el pirri. Bueno, tengo slime por todas partes. Y nada, ella es un terremoto. Lo que pasa que es muy modosita, o sea... Le cuesta al principio sí, hasta que coge hasta confianza, que se suelta, ¿no? Cuando se suelta... Ya es un peligro. Hay que atarla. Y la mayor, nada, es mi sobrina y es... O sea, la mayor sorpresa que nos hemos llevado los dos. Porque ninguno de los dos nos pensábamos que ella... Que quería fuera, o fuera a ser... Fallera mayor de aquí. Menuda experiencia. Y luego encima para ti, porque Vega ya nos ha dicho que el año pasado fue la mayor. Fue la mayor, fue Greta. Madre mía, ya has cogido los dos años seguidos sí, con y su ellas. Madre. Y su madre también, ¿no? Quien se lo come todo es ella. Ay, 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 ay. Yo por temas de trabajo no me lo como tanto, pero está ella más. Pero es bonito también vivirlo con las nenas. Sí. Además es que es eso, queda todo en familia. Y como ha dicho también Vega, dice, pues que José pues también es de la familia. Pues casi. El segundo dice, casi de la familia también. Qué guay. ¿Alguna diferencia o algo que resaltarías del año pasado con la mayor? ¿Cómo que con...? Algo que te... ¿Diferencia? No. De la experiencia que he vivido el año pasado con Greta, que digo, tío, no, que tenía miedo de equivocarme de nombre, pobrecita mía. Digo, el año pasado, ¿algún momento, algún acto, algún gesto, algo que te marcara de todo el año? La ofrenda. Y la ofrenda este año... emociona. Y este año seguro que también. Segurísimo. Segurísimo. A ver, pues habrá que disfrutarlo. Muy bien. Bueno, José, ¿tú qué me contarías de ellas? De ellas, pues bueno, pues que te diga, las conozco, a Vega la conozco desde que nació. También, o sea que, y es amiga, vamos, como hermana de mi hija,
tienen la misma edad, nacieron el mismo año y todo, entonces son muy amigas y vamos, y lo pues, que te ha comentado él, o sea, somos bueno. como de la familia todos, o sea que. Y respecto a Paloma, pues eso, que nos pilló un poco de sorpresa porque la verdad es que ella es un poco raro en el aspecto de como fallera mayor, o sea, no la veíamos de fallera mayor. Ella, la verdad es que te puedo resaltar que ella, por ejemplo, le gusta mucho, es muy petardera. Ella es, le vuelve loca, que de hecho nos comentó que si por ser fallera mayor él no iba a poder estar en la mascleta manual, no podía estar en actos de tal para poder ella poder hacer. Claro. Y le dijimos que no había ningún problema, o sea, porque ella, para ella, eso es lo más importante. Yo puedo confirmarle que vamos, tiempo tiene. Tiempo hay. Si no se tiene que ir a la otra punta de Valencia a cambiarse para poder meterse en la manual, tiempo hay. Pues yo tengo que decir que a mí me liaron algo parecido. O sea, no es que yo me apuntara, no, es que me apuntaron directamente. O sea, que llegas, cámbiate, bajas, o sea, que Paloma, tranquila, que tiempo hay, ¿eh? Llegas y puedes. Así que qué guay, o sea, que también entre la terremoto de la pequeña y la mayor, que también parece que es una terremoto. Sí, que sí, la mayor también, Paloma también es. Porque os dio la, sí, ¿no? Os dio la sorpresa, nada, antes de ver, no sería, ¿no? Sí, bueno, no, fue pasado, ¿no? Fue pasado verano. Ah, pasado verano. Sí, sí, pasado verano. La verdad es que este año comenzamos Rafa y Yolanda Dura un poco complicada porque no teníamos ni presidente infantil, ni fallera mayor infantil, ni fallera mayor. ¡Ostras! Y tiramos para adelante igualmente, y lo que pasa es que pues eso fue a lo largo del verano, se ve que en el verano es cuando se activaron las dos y nos dieron la sorpresa nada más acabar el verano, empezando en septiembre, nos llegó la noticia. ¡Qué guay! Que mira, me alegro. La cogimos, pues vamos, imagínate, de no tener nada, tener... A tener, claro, porque del año pasado, por decir que me imagino que Lucía tampoco estaba... La disponibilidad, pobre Tamegua, que tiene como para repetir otro año, que le mando... Un besazo enorme desde aquí. Y claro, Greta, otra vez de repetir. Entonces. Sí, no, yo imagino que Lucía volvería a ser. Y bueno, yo incluso me atrevería a decir que más adelante, dentro de unos añitos. A mí me hizo un comentario ella que quería ser. Antes que fallara mayor, ya quería ser presidenta. Lucía, estamos hablando. Sí, sí, sí. ¡Qué valiente! Sí. ¡Qué valiente! Que yo le dije, digo, nada, eso está hecho. De aquí unos años no te preocupes, es que eso. Eso tiene solución. Pues nada, yo seguro que en el momento ya se vea la disponibilidad que pueda. Vamos, la tenéis aquí. Vaya que sí. ¿Y a Paloma la veis? ¿En algún futuro como presidenta de la falla también? No sé. Lo veo más difícil por donde, por la disponibilidad y por donde, vamos, donde vive ella también, porque no vive tampoco en el barrio. Tampoco vive cerquita. Es complicado y tal, pero vamos. Que si por ella fuera... Seguro, ¿no? Madre mía, pues nada, Paloma, que tampoco es tarde, ¿eh? Luego, viendo las circunstancias, cuando lleguen, ya se puede decidir. Muy bien. Bueno, de Paloma, ¿algo más que me podáis contar? Claro, la presentación la tenéis en nada, de la presentación no me podréis contar todavía nada, pero ilusión, esa esencia de fallera mayor, ¿qué podéis decirme de ella? La verdad es que le ha salido, ¿eh? Uh-huh. O sea, le ha salido... La esencia esa de, porque yo ya te digo, la conozco desde que nació, soy su tío, y yo nunca me lo esperaba esto. Nos dio una sorpresa muy grande y claro, y yo, claro, me quedé y la cogí y se lo dije, digo, esto lleva lo que lleva, no es claro visto desde fuera, hay que verlo desde dentro y cambia mucho, pero no, está respondiendo muy bien y nos está... Qué guay. Bueno, hay que decir que hoy, pues al final, por trabajo, por cositas, porque creo que no lo hemos comentado, pues no ha podido estar al final, ¿vale? Pero, pues eso, lo estamos recordando, nos están hablando ellos, su tío, que quién mejor para poder hablarnos de ella, y que desde aquí le vamos a mandar un besazo enorme también, que la echamos de menos, que la echamos de menos, sí, sí. Pues nada, contarme un poquito más de la falla, ahora mismo, vuestra comisión, falleros, falleras, ¿qué tal? Falleritos, falleritas. A ver, por ahí me están chivando. Puedes hablarme, no pasa nada. No pasa nada. ¡Anda! Te toca ya la máxima, ¿no? Porque esa creo que ya es la máxima recompensa. Este año, sí. ¡Hombre! ¿Y cómo nos sentimos?
Bueno, es algo que, a ver, te gusta que llegue el momento por eso, porque es, digamos, es el tope de lo que te pueden dar como fallero y, claro, sabes que ya has llegado ahí al tope y la verdad es que es algo un poco, pues, especial. Pero vamos, algo tampoco es que sea una barbaridad, pero bueno, la verdad es que sí, tienes ganas de que Pero llegue. hay mucha gente que se emociona cuando lo Sí, hombre, recibe, yo porque lo he supongo que podido llegará cuando ver. llegue el momento, pues me emocionaré, claro, eso es evidente, eso es algo que te sienta un poco, pero vamos, ahí lo llevo, pues ahí estamos. Y encima este año estoy yo solo también en la Anda. comisión, entonces siempre es bueno también estar con algún acompañante de la comisión y Claro. tal, pero bueno, pues estamos Bueno, solos, pues bueno. te ha tocado y ya está, no pasa nada. Es algo que nos he preguntado. ¿Cuántos años llevamos de falleros? Pues desde que nacimos. Vamos, La vida. toda la vida. ¿Siempre de la misma falla? ¿Cuántos años llevamos en esta? Yo llevaré, ya ahora tengo 40 y he estado 3 en Montolivete. ¡Anda! Para Eso que no lo veas. sabía yo. Sí. Pero bueno, yo igual ni habría nacido. Sí. ¿Sí? Hace nada. Hasta hace nada. Hasta hace 3 años. 3 años atrás. O sea. Vale, pues todos han sido los años que he estado yo desaparecida, básicamente. Porque tengo que reconocer que he estado pues, unos añitos que han sido de estos últimos desaparecida. Por Si no me trabajo también y equivoco, disponibilidad, como siempre. fue en el 13, 2013, 2014 y 2015. Estuve en Chico, Montolivete. ¿será posible? Sí. Y yo Sí, sin es que tengo muchos reconocerte amigos también. allí Ay, también y todo, claro. entonces. Bueno, pero lo bueno es que estamos pare con pare, como aquel Sí, que sí, sí, dice. sí. O sea que. Pero bueno, de todas formas, ya te digo, tanto él como yo, falleros, desde De que toda la nacimos, de aquí vida. desde que nacimos. De hecho, yo, una experiencia, a mí me dijeron, eso me lo contó siempre mi madre, que al hospital le llevaron el fajín, Ay, como qué antiguamente y bonito, tal, le sí. llevaron el fajín Los que iban con el escudo y todo. de la, o sea que, Qué bonito. desde que salimos de la mama. Rafa, en esta falla, ¿cuántas llevamos? Pues desde el 81, 82, antes era de una falla que había en la calle Almudaina. Ahí estuve también prácticamente desde los 2 añitos era fallero. Y luego ya nos vinimos a este barrio y ya mi madre nos apuntó aquí a la falla. Y aquí te quedaste. Muy bien, que también se dice pronto que desde el 81 81, 82 es. son unos cuantos añitos. Sí, Unos sí. cuantos. Ya nos Bueno, conocemos. sí, no, claro. Bueno, ahora sí, contadme un poquito vuestros falleros, vuestras falleras, vuestra comisión, ¿qué tal es? ¿Cómo son? Pues de momento son perfectos. Para quien nos conozca de fuera, perfectos. Sí, Pero son vamos. perfectos. No nos podemos quejar, la verdad. Hay ¡Ay! falleros y falleras que. Hay alguno por ahí Ya, que. upa. Bueno, pero yo Pero creo que bueno, eso los tenemos eso en todas las en todas las fallas. Todos partes, conocemos pero. cómo son las fallas y ya sabemos Exacto. que hay de todo, pero estamos muy contentos con toda la gente, la verdad. Ahí lo suyo estaba que tuvieras el micro, Ya, pero sí. bueno, no pasa nada, no pasa nada, seguro que se te habrá oído algo. Repítemelo por si acaso. Nada, eso que la verdad es que, pues eso, que estamos muy contentos con toda la comisión, porque, vamos, que lo que te comentaba, que hay en todas las fallas hay de todo, eso ya Claro. lo sabemos, pero dentro de lo que cabe, eso pesa a lo bueno a lo malo, ¿no? O sea, siempre te sale algo, alguno que tal, pero muy bien, la verdad es que muy contentos de todos ellos. Muy bien. Bueno, vuestra directiva, ¿qué tal? Bueno, ya antes lo ha comentado Rafa. Hay un pedazo de equipo. Tenemos un apoyo inconmensurable. O sea, si no fuera también por ellos, también porque justamente Rafa y yo la disponibilidad que tenemos es, de hecho también por eso cogimos los dos el tema, es un poco justa por trabajo, por donde vivo yo también, por el trabajo que está mucho fuera, yo vivo fuera y tal. Entonces, gracias Claro. a ellos, pues nos solventan muchas cosas cuando nosotros no podemos estar. Claro, que vamos, que ahí se nota ese grupo de apoyo, esa Exacto. fuerza que hacen para poder llevar la falla adelante. Muy bien. Bueno, pues contarme un poquito actividades que realizáis tanto en la falla, sector, Junta Central Fallera, un poquito a nivel general, ¿qué realizáis o habéis realizado? ¿En cuáles habéis participado también?
no es necesario que sean de este año concretamente o del año, pero puede ser de hace 20 inclusive. Bueno, exacto, es que ahora hoy por hoy tampoco es como todo. La comisión ha disminuido mucho en, uh-huh, en falleros y todo, y antes pues éramos muchos y se hacían también muchas más cosas. Se hacían muchas obras de teatro, participamos en obras de teatro, en playbacks también, de Junta de la Fallera. Hoy por hoy la verdad es que en todo eso no llegamos a todo ello, pero sí que hemos sido muy participativos en todo lo que se ha podido presentar y habéis podido participar, ¿no? Exacto. Muy bien. Actualmente, ¿cuántos falleros somos en la comisión, entre infantiles y mayores? Unos 125. La verdad es que estamos un poco, pues eso, nos faltan un poco niños, uh-huh, que son alrededor de 25 los que tenemos o por ahí, y nos faltará un poco de juventud. Bueno, recemos para que sea solo una pequeña temporada, uh-huh, que a todas las fallas creo que nos suele pasar en algún momento que sí, o escasean o abundan, y nada, y seguro que de aquí a, pongamos 2 o 3 añitos, venga, uh-huh, que estén cerquita, que habrán más nenes y más juventud. Claro que sí. Y bueno, ¿en qué año se fundó la falla? ¿Lo sabemos? Pues en el año 1954, creo que es. Pues... creo que sí, 1954. Ya tenemos... ¿En cuál? En el 55, me sí, está diciendo mi compañero. Sí, pero en el 55 fue cuando, pero creo que es en el 54 cuando se ve, creo que no hubo, que ya llegó se a ver que lo hubo... que es Falla Mayor y tal, pero en el 54 ya existía. Sí, porque me estabas diciendo cómo falla. Que en el 2004 fue el 50 aniversario. Pues ya está. Pues exacto, en el 54. Sí, en la entrada está hay un cartel que está como diciendo que es en el 54 fue. Pues ya son unos añitos que se dicen, porque de aquí en nada, en la que nos demos cuenta, estamos ya en el 75 aniversario. Bueno, casi como no aquel es, que dice. Se celebrará también, o se intentará celebrar, pero bueno, ya nos pillará a todos también un poco más mayores. Bueno, las nuevas generaciones, que se vayan cogiendo. A ver, exacto. A ver. Que se vayan cogiendo las nuevas generaciones. Nuevas generaciones. Sí, sí. Bueno, comentarme un poquito el tema, a veces que un poco más puñetero, Rafa, te toca este a ti. Los vecinos, ¿qué tal la relación con ellos? Si este es el más puñetero, que os voy a poder preguntar. A ver, no nos podemos quejar, pero nos quejamos. Pues ahí está, ya te lo he dicho todo. O sea, los vecinos, hay de todo. Hay vecinos que participan y colaboran mucho y hay otros vecinos que no. Y como digo yo, normalmente siempre digo a todos, ¿no?, que parece que tengamos el vecino que está asomado al balcón esperando a que pongamos un pie en el casal para enseguida estar descolgando, da igual sean las 12 del mediodía, las 5 de la tarde, las 8 de la noche, como las 12. Pero bueno, hay vecinos que... este año habrá que notar diferencia, ¿no? Hemos hecho reforma, que ya está todo insonorizado. A raíz de los vecinos. Tiene que claro. Pero aún siguen ahí. Ay, madre. Pues esos son los que están esperando a que se llegue para enseguida. Pero bueno. Eso es evidente. Y siempre arriba de donde exacto está, pues siempre hay alguno que es más pejiguero que otro y se queja continuamente, pero bueno. Pues nada, señores, señoras, vecinos y vecinas, lo que tenéis que hacer es bajaros a la fiesta. Hombre, claro, que aquí anda que no nos acogerían con los brazos abiertos y las puertas abiertas, ¿o no? Tú ves. Claro que sí, si aquí hay que unirse a la fiesta, si la cuestión es estar todos juntos y liarla, ¿para qué más? Bueno, me habéis comentado un poquito el tema de actividades y tal. Yo tengo curiosidad, ¿algún premio hemos tenido? Lo mismo. Fuimos, lo que pasa es que claro, nos vamos muy a los años 70 y 80 y tal, pues sí que fuimos campeones de truc, de Junta de Trasfallera, también de premios de falla hemos tenido algún primer premio de sección y de Ingenio y Gracia en algún momento. Y en obras de teatro también tuvimos premios de Junta de Trasfallera. Es lo único así más que puedo recordar yo ahora mismo, pero... Pero que también habéis recibido... Sí, sí, claro, sí. Hombre.
Sí, que mientras, pues eso, esa actividad, igual ahora pues también es una temporada que pues es un poquito más bajita, igual de aquí pues a unos añitos, pues volvéis claro, a retomar. Lo que te comentaba, claro, que es que ahora poquito a poco. Todo eso no llegamos a todo, pero bueno, sí que ha habido en su Bueno, y momento. a nivel de sector, ¿en qué participáis? Pues Pues en lo estamos que se más o puede. menos en todo lo que se puede, En ¿no? los campeonatos que hacen de truco, dominó, de futbolín, de todo lo que sacan, pues intentamos llevar, pues eso, a apoyar y llevar gente y participar. Muy bien. Bueno, ¿y con los presidentes qué tal? La verdad es que muy bien, no hay ninguno que quiera resaltar más que otro, pero Estáis muy bien, todos de esa sí. hermana porque se suele Sí. hablar, ¿no? Por lo menos puedes hablar con ellos. Qué maravilla. Bueno, ¿y con las falleras mayores qué tal? Además, habéis podido vivir 2 años juntos ya con ellas, viendo dos grupos totalmente distintos. A nivel general, ¿qué me diríais? Las mayores serán Mal del loque. sector, De las del del que sector, juegan. sí, Pues sector. yo ahí sí que te puedo decir que en este año, por ejemplo, el tiempo que llevo, no conozco apenas, la verdad. Es verdad, no hemos coincidido en mucho, salvo en las presentaciones que estamos teniendo ahora, en alguna, pero nada, de verlas y tal, y en un momento dado alguna conocida, pero tampoco tengo así Sí, que igual a conocida. lo mejor os pasará como a ellas, que digas, no, Claro. sí, sé que es la fallera mayor de este presidente, como ellas dicen, no, es el presidente tuyo Exacto. de... que Exacto. suele pasar, que falleras mayores llegan, van por un No ladito con su tenemos un, no aire, hemos tenido un presis por el contacto suyo. más firme y nos hemos conocido, la verdad es que ya te digo, me las pones ahí no sé cuál de qué falla es Sí. una y otra ahora en estos momentos, la verdad. Suele pasar, y digo, seguro que si las conoceréis a todas cuando haya acabado ya Sí, todo el exacto, ejercicio. eso es lo que pasa. Cuando ya te sitúas y ya. Exacto. Muy bien. Bueno, y aún cambiando ya, saliendo un poquito, porque ya me habéis contado también actividades del sector y todo eso, yo estoy empezando a preguntar ya porque tengo ganas ya de saber los monumentos. Ya me ha dicho la Peque que no habéis hecho aún la presentación oficial, pero ¿hay algo que se pueda comentar? ¿Con quién, por ejemplo, los artistas o...? Pues mañana justamente tenemos la presentación de bocetos y firma de contratos con ellos. Mañana al Justo mediodía, mañana. justo mañana, sí. Mañana que se pues exacto. Después saldrá cuando salga la entrevista, ya será pasado todo un mes, pero justito, Exacto. mira, che, por los pelos, Por los por los pelos, pelos, por los exacto. pelos. Pues nada, nos esperaremos a saber cuáles son Hombre, te y podemos lo adelantar. Los disfrutamos. artistas son de la grande Xavi Herrero y de la infantil. Comienza su andadura ahora como artista, está dentro del taller de Mario Pérez y es un chaval que está allí trabajando y empieza a hacer fallita con nosotros, que se Ah, llama muy bien. Isaac Argudo. Ajá. Y nada, veremos a ver Muy cómo bien. nos va este año Con con Xavi él. Herrero creo que ya habéis plantado, ¿no? Sí, Con él. ya hemos plantado, llevamos 2 años ya con él, este el tercero, Muy y bien. bueno, ya lo conocíamos también, pues en Montoliveta está mucho tiempo Correcto. también y Muchos todo, años, hay que o sea decirlo. que. Muy bien. Pues nada, a ver que haya suerte con los monumentos de este año. Y ya los veremos dentro de nada. De Mañana, o a nada. partir de mañana, los empezaremos a ver. Pues nada, chicos, yo creo que ya no me queda nada por preguntaros. ¿Alguna cosita que queráis comentar? ¿Algo que os venga a la cabeza? Pues nada, que lo que has comentado, que la falla está abierta a las puertas para todo el mundo y que intentamos abrirlas para todos y que cuanto la gente a ver si puede venir y se puede apuntar y podemos ser unos pocos más para poder realizar todos Venir, los venir, actos. venir. Que aquí actividades también tienen por un tubo. Que aunque habla Peque, pobrecica mía, ya lo he dicho, la vergüenza y los nervios, se la ha olvidado. Pero puedo asegurar que esta falla siempre está abierta, pero siempre. Pues nada, un placer, guapísimos. Vale, ya solo nos Igualmente. queda la última cosita que, mirando a cámara, porque ya directamente me has promocionado la falla, ya y la estamos todo el rato diciendo, pues. Eso, que venga la gente, que no se quede aburrida en casa, que se apunte y que vamos, que aquí diversión tiene para largo. Y ya nos queda, pues, dar las gracias, ¿a quién le damos las gracias por ser un segundo año presidentes? Bueno, pues yo creo que a toda la comisión. Yo daría las gracias a toda la comisión por la confianza también que tienen todos ellos con nosotros y nos la han demostrado y de hecho pues han querido que sigamos un año más. Así es que las gracias yo creo que para todos ellos. Yo pienso lo mismo y es gracias al,
al equipo que nos apoya y, uh-huh. y que está ahí detrás nuestra, y que sin ellos la verdad es que no. No funcionaría. No. Muy bien. No, si eso está claro, y además me lo decís todos los presidentes. No, no, es verdad. Sin ese equipo de apoyo no funcionaría ni, vamos, el presidente no sería capaz de poder llevar, ni ya no de llevar, sino de que la falla en sí funcionara. No, una persona sola no puede. Es imposible. Aparte, ya se ha visto que lo han intentado y se han ido al traste. Y no hay manera. Pues nada, chicos, un placer haber estado con vosotros. Muchísimas bueno. gracias. Espero que os haya gustado, que veáis que yo soy buena. Yo me porto bien. Igual mi compañero Sergio os hubiera hecho un poco mala puñeta. Pero eso, espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado mucho. Bien. Y espero que nos veamos pronto. Pero prontito. Pues sí, aquí estamos, ya te digo, en marcha. Mañana actos continuos, ya estamos ya cara a fallas. Nada más pasen fiestas navideñas. Ya todas las semanas ya, hasta que lleguen una fallas. Cosa es otra. Pues nada, chicos, una vez más, muchísimas gracias, un placer. Y lo dicho, nos vemos pronto. A vosotros. Nosotros nos vamos al siguiente, a cuál. Todavía no sabemos en cuál apareceremos, pero seguro que no faltaremos a la cita. Así que nos vemos en el próximo, amigos. Adiós. Universfayer, ¿te gustaría que te entrevistáramos? ¿Te gustaría que visitáramos tu casal? ¿Te gustaría salir en la tele? ¿Eres presidente infantil, fallera mayor infantil o fallera mayor de este ejercicio? Si todas las respuestas son sí, mándanos un correo a decasalencasal@ftvvalencia.es. Nos pondremos en contacto contigo, porque estas fallas, tú eres el protagonista. Universfayer, ¿te gustaría colaborar en un programa de fallas? ¿Te gustaría formar parte de un programa divertido y entretenido? ¿Te gustaría formar parte de nuestra gran familia? Si es que sí, ponte en contacto con nosotros en noticias@universfayer.es, porque estas fallas contigo pueden ser diferentes. Universfayer, ¿te gustaría que publicáramos noticias de tu comisión? ¿Te gustaría que todo el mundo se enterara de los eventos falleros? Si es que sí, mándanos tus noticias falleras a noticias@universfayer.es.